Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Conocimos los nuevos equipos de fertilización variable salvoleo presentados por una empresa de 9 de julio. Revisamos las características de un nuevo banderillero mapeador con pantalla táctil y novedosas funciones de manejo. Continuamos en la tercera jornada de forrajes conservados en Manfredi y conversamos con uno de sus expositores invitado de Francia. Continuando nuestra cobertura de Expo Agro, estuvimos con los amigos de Jomel, empresa de 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, dedicada a la fabricación de herramientas para el corte y manejo de pasturas, además de sistemas de aplicación variable de sólidos al voleo. Con ellos, conversamos sobre las novedades que presentaron en la muestra y en particular acerca de los nuevos desarrollos que la empresa ha realizado en materia de fertilización variable, alimentados tanto por cinta como por gravedad, incluyendo nuevos controladores electrónicos para su manejo. Buenos días a todos. Soy Gastón Sendoya, gerente comercial de la firma Jomel, Sociedad Anónima, aquí presente en la Expo Agro 2012, como siempre con toda nuestra línea de productos. Actualmente hemos traído toda la línea de desmalezadoras, como siempre trabajando desde 1 metro hasta 6 metros de ancho de labor con distintas variantes en todos los modelos, línea reforzada, línea liviana, hasta modelos articulares de 6 metros 10 de ancho de labor. Nuestra empresa está siempre focalizada fuertemente en lo que es la línea de desmalezadoras, la línea de enificación y la línea de fertilización. En lo que es la línea de enificación estamos trayendo todo lo que es la línea de segadoras acondicionadoras, presentando un modelo que es el nuevo modelo 3370 que acompaña a nuestra segadora acondicionadora 3070 ya con más ancho de labor y un diseño totalmente renovado. Y hemos incorporado también una cortileradora de 3 metros 20 de ancho de labor cardánica con la tercera rueda. Nuestros concesionarios en cierta parte del país nos pedía eso, ya está disponible y la vamos a tener comercial, tanto la 3370 segadora acondicionadora como la cortileradora HM323 van a estar disponibles para la venta comercialmente durante este año. A su vez hemos incorporado producto Jomel, la hoja niveladora modelo Terrena 8430 y la hoja esa es de arrastre. La particularidad que tiene dos ruedas de fierro que no permite que la hoja niveladora se vaya de costado y tiene un tren de transporte para transportarla de un campo a otro o de un lote hacia otro. Acompañando ese modelo de 3 metros, diseñamos una máquina hoja niveladora de 1,5 metros de 3 puntos, más que nada para zonas de cultivos intensivos que muchos de nuestros concesionarios nos estaba pidiendo. En lo que es el trabajo fuerte de diseño, de incorporación de tecnología, donde Jomel está queriendo incorporarse y está trabajando ya hace más de 4 años en lo que es agricultura de precisión, es en lo que es la línea de fertilización. Hemos incorporado en lo que es el modelo de cinta, el modelo Impala 10.000, es una fertilizadora que tiene variantes, puede ser de 10 toneladas de capacidad, con una capacidad de 5.000 litros, que con una solvetolva nos vamos a 7.500 litros de volumen. Esa máquina, el modelo Impala 10.000, puede ser de acero inoxidable, de chapa con tratamiento epoxi, puede ser con variable full, ¿qué quiere decir variable full? Viene con un controlador modelo Condor de 5,6 pulgadas, donde tiene un controlador donde uno introduce la prescripción con un pendrive y lee la dosis de acuerdo a la prescripción de lote que tenemos, y a su vez dentro del controlador tenemos el banderillero guía. Esa es una de las versiones, es totalmente hidráulica, la fertilizadora tiene la parte hidráulica, no necesitamos usar la hidráulica del tractor, la única conexión que tenemos al tractor es con una toma de fuerza. El equipo viene
con una caja multiplicadora, una bomba de aceite que manda a un manifold, y ese aceite va hacia una bomba hidráulica que hace que mueva la cinta a más velocidad o menos velocidad de acuerdo a la prescripción que tenemos. Y a su vez retorna aceite a su otra bomba hidráulica que va hacia los platos dosificadores, manteniendo constante, independientemente de la velocidad, a 780 RPM. El ancho de labor que logramos con esta máquina es de 24 a 36 metros. ¿Por qué digo 24 a 36 metros? Porque tiene la particularidad de poder regular la posición de las paletas y lograr un perfil de distribución adecuado. A su vez, cada máquina viene con un opcional de una lona mecánica y un juego de bandejas, de 8 bandejas, para poder diferenciarse a la hora de hacer la aplicación y medir un perfil de distribución adecuado al peso específico del producto que estamos logrando. Sumado a eso, este es un modelo de cinta. En los tradicionales modelos nuestros, que es la 1424, 2024 y 3024, que son las fertilizadoras de caída para gravedad de Jomel, hemos incorporado tecnología. En este tipo de modelos, tanto de tres puntos como de arrastre, tenemos el mismo controlador, que es el Condor 5.6, que es variable FUR, que lee la prescripción para hacer agricultura de previsión en tiempo real, posicionando la guillotina de acuerdo a la dosis y manteniéndolo constante independientemente de la velocidad. O sea, se mueve la guillotina aumentando o disminuyendo la velocidad para mantener la velocidad constante. Y otro controlador que hemos logrado en la empresa es para los productores que tal vez no se animan o no pueden lograr un mapeo de lote, la posibilidad de que el productor ponga la dosis adecuada de acuerdo al conocimiento que tiene él in situ del lote. Entonces vas yendo en el tractor, puede mover las dosis, tiene hasta 5 dosis el controlador, y prefijadas anteriormente, y puede cambiar la dosis de acuerdo a la posición del terreno que esté transitando. Eso es único en el mercado. No, y se realizó de acuerdo a los comentarios que hemos ido recolectando en todas las exposiciones, porque veíamos que no toda la gente está hoy lanzada para lo que es agricultura de precisión a nivel mapeo. Entonces, de esta manera se puede hacer una agricultura de precisión, le llamamos manual, con este controlador que va desde el tractor. Alfa 310, monitor de siembra de ARAG. Para cada necesidad hay un John Deere. Microelect, innovación en tecnología para el agro. Microelect. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.